Se nos viene el básquetbol, se nos viene, amigas y amigos, Unión Atlético y va de blanco. Con vivos rojos y azules, Urunday Universitario de verde con números blancos. Va con los colores originales de Urunday. Así es. Ha cambiado mucho la camiseta de Urunday Universitario en los últimos tiempos. Ahora sí, va con la de Urunday. Llegó a jugar con la Universitario, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, el Universitario era blanco. Claro. Y después tenía también el toque de azul, ¿no? Minuto de silencio en memoria del gran ruso Daniel Morales, quien fuera presidente de Liga Uruguaya, por ejemplo, y lamentablemente ayer desapareció físicamente. Y también, por supuesto, en memoria del Coco Altalef, padre de Nicolás Altalef, actual director técnico del plantel principal del femenino de Aguada. De hecho, ayer iban a jugar Aguada y Defensor Sporting, pero a raíz del fallecimiento del Coco, el partido quedó postergado para el domingo. Así que el saludo para todos los afectados. Básquetbol en marcha, señoras y señores. Producción Tenfield, que compartimos junto a Carlos Peinado, Juan Pablo Tamborini y el número uno, Marcelo Galicchio. En estadísticas, la primera es para Unión, con Dotti. Adentro, McClinton. Maniobra ante Lee, ganchito para dos, que no. Saliendo Gilia. Anthony para el Tico. Delgado, Demian. Álvarez de faja para Delgado. Abajo del aro, el Tico. Doble del Estudioso, que abre la cuenta. Saliendo Felipe, jugando para Andrés. McClinton otra vez, abajo contra Tairón. Se arrima el Tico para doblar. Amaga McClinton, pide falta que no le dan. Y la salida de Tairón. Demian pierde con Dotti y se va Andrés para empatar y lo empató Unión. El triple que vuela, Tico. Corrige abajo del aro para que Urunday Universitario otra vez esté un doble arriba. Felipe. Andrés, maniobra Dotti, Freni para dos, McClinton al rebote. ¿Y a quién se le va? Al jugador de Unión Atlética. Abrazo enorme para el Tano Cabrera. También prendido a esta producción Tenfield. Gana Urunday Universitario 4-2 en minuto y medio. García, bueno, Diego, porque lo marca también García, Felipe. Giliard. Tico. Se mueve Demian, recibe Diego. García juega para Tairón. Lee, línea final ante McClinton. Doble de Urunday Universitario. Más cuatro. Fela. McClinton. Guillermo. Curbelo escapan de Giliard. Se arrima Lee para doblar. Queda corto el lanzamiento de Guille. Y ahora Tico. A correr con Diego. Diego ante Felipe, descarga para el Tico, amaga ante Bowman Jr., apertura para Demian. Álvarez, Tico a distancia y para dos, Delgado, impresionante el arranque del Tico. Urunday Universitario abre seis. Seis de los ocho justamente son del Tico Delgado, los primeros puntos de Urunday que no son en la pintura. Fela, Guille, Curbelo rompe y va, Curbelo queda corto, Delgado y el rebote. Diego, Demian. Tairón. Demian, amaga y juega. Abajo para el Tico, otra vez, Delgado, otra vez, falta. Y a la línea va a ir Nicolás Delgado, no pueden con él. La falta es de Curbelo, la primera de Unión. Buena lectura de Urunday en el arranque, ¿no? Buscando a Tico. Otra vez es que lo encuentras Demian. Los ajustes defensivos que nos llegan por el lado de Unión. Urunday más claro, Uruguay con mejor lectura de juego. Pero un Tico Delgado que ha entrado a full, ¿no? Con mano caliente. Los primeros libres del partido.
Delgado en la línea, tiene dos. Sigue sumando Urunday Universitario y sigue sumando Delgado. Séptimo punto para Delgado. Tercera asistencia ahora para Demian. Tico y uno más. Tico largo. Rebote defensivo para Unión Atlética y Felipe García comanda un nuevo ataque azulgrana. Quebró Dotti, escapó Dotti, tiró y erró McClendon. Corrige jugando arriba del aro. Y Tico. Tico Demian. Demian pega en el pie. De Andrés Dotti, pelota para Urunday Universitario. Demian repone, Gilia recibe, se abre Diego, García 10 para el tiro, ahora Álvarez, ante Dotti, 7 para tirar, cortina del Tico que ya va a buscar y ahí está el pick and roll, de cachetazo el Tico juega para Lee, 2 segundos, Tyrone miró, Tyrone giró, Tyrone se levantó pero erró, McClendon y a correr Felipe. Felipe, 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 doble de Unión de 3. Dentro de los resultados que se están dando, faltando 4 para que termine el primer cuarto, 22 a 11. Le gana Olimpia Capitol en lo que es el resultado más amplio hasta el momento. Diego García. Gillian ahora. Amaga ante Curbelo. Tony. Descarga para Diego. García rompe y va, jugó para el Tico, tapa McClendon, insiste el Tico. Falta. Abajo y lanzamiento para Delgado. De Dotti la primera, de la UA la segunda. Y otra vez el Tico Delgado, ahí abajo, cerca del cesto. Haciendo pesar la experiencia, los kilos y la estatura. La penetración de Diego García, el pase ahí lo tapa bien. Pero otra vez se hace el rebote en la mano de Dotti, clara. Otra vez libres para Urunday. Tico tiene dos. Impecable el primero. Delgado y uno más. También adentro con algo de fortuna para que recupere 5. El conjunto de La Paraza, la Unión. Curbelo, Bowman Jr. en la cortina, McClendon, Dotti recibe, Dotti se manda, Dotti que amaga, Dotti que sube, lo tapa Gilliard, se la queda Tyrone. Lee para Demian, por acá Gilliard, a la izquierda Diego, García se manda una mano, Diego queda corto, McClendon con el rebote, lo ganó Diego, García para abrir 7 y recuperar la máxima. Tercer rebote ofensivo para Urunday, sexto punto de segunda oportunidad. Curbelo McClendon. Se mueve Dotti para recibir y recibe Andrés. García en su defensa, escapa Andrés. Curbelo ante Demian, Curbelo se la quemó. Curbelo, pa, 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 bomba de Unión de 4. El primero del partido. Diego. Demian, Delgado, Diego. Cortina del Tico, por un lado y por el otro. Y ahora Diego juega para Tyrone. Abajo el Tico, abajo el Tico, abajo el Tico. Doble. De Urunday Universitario que se presta muy bien la pelota, Carlos. Sí, lee bien el partido y sabe por dónde pasa y sabe dónde está. Y ahí el Tico Delgado que es el que no falla. Asistencias por parte de Demian. Asistencias ahora por parte de Tyrone Lee, pero siempre buscando... Sobre todo al Tico Delgado, el hombre que ha tenido Urunday. El pase de Dotti no fue del todo bueno. McClendon la encontró, pero tapa Lee desde atrás. Y ahora Diego, que se ubica Gilliard para recibir y tirar. Para recibir y tirar. Largo el lanzamiento, rebote de Curbelo. Pelota para Unión, Felipe. Si hablamos de asistencia, es una gran diferencia. 5-1 a favor de Urunday en el partido. Fela. McClendon. McClendon. Hay doble de Unión a 4.
Tyrone Lee. Va a jugar ante McClendon. Falta y tiros. Clarísima la falta. El toque abajo cuando penetraba Tyrone Lee, bien pitada. De McClendon la primera, de Unión la tercera. No tiene faltas hasta el momento Urunday. Ahí está, ahí va hacia adentro. Y va con el cuerpo. Ahí está el contacto. La falta para mí es clarísima. Tyrone. Que sí, 5. Y erra el segundo McClendon con los rebotes y Unión con la salida. Las tres faltas que hizo Unión llevaron a Urunday a la línea de libre. Lleva hasta el momento 4 de 6 en ese rubro. Ahí falta en la defensa, primera que le pitan a Urunday. El pitazo de Vivian García. Ha llegado. Los dos defienden hombre, ¿no? El Tico es el que toma la referencia de Bowman Jr., que hasta ahora no ha podido aparecer en el partido. Por al lado de Urunday, otro que intenta defender y frenar es Dotti, que va en relación directa en defensa con Demian Álvarez. Felipe, que no pudo, el rebote de Diego. Más 5, Urunday, pelota. García. García se anima. García torcido. McClendon. Final del primer cuarto. La Comar le está ganando a Verde y Rojo 28-27. Eso por la parte baja, por la parte alta. Final del primer cuarto. Tabaré 26. Larrañaga 21. Dotti. McClendon. Se apresuró, me parece, para definir. En lugar de bajar y subir, Carlos quiso hacer todo de una. Quiso usarlo todo con una mano. Y ahora Demian. Y hay doble de Urunday Universitario. Minuto de Santiago Gómez. 7 de máxima, recupera el estudioso, 2.58. Y se va el primero. Urunday defiende y le trae enormes problemas a Unión para poder generar una ofensiva. Además, a esos problemas que tiene en ataque, Unión le agrega problemas en defensa. No ajusta bien, las ayudas no son las convenientes. Siempre saca diferencia y da ventaja, ¿no? García, en centímetros, lo aprovecha en esa rotación ofensiva. Urunday. Atrás, es lo único que estamos bien. Cuando presionaron los chicos. Con eso lo tenemos acá. We have problem here. Offensive rival, offensive rival. On inside, inside, no collapse. Era una. El dolor, el siguió solo. Detente y volvé. Ok, pero hagamos más duro acá, dale. En ataque. ¿Otra? ¿Qué has propuesto? Atacar a Dina. No lo deseo. Siempre está abajo. Vamos a sacarlo desde el puño. Vamos a sacarlo desde el brazo. Ok, salís en la segunda. Sale Andrés. Sale Andrés primero. Sale Guille. Si querés rulo, rulo. Ok. Fíjate que iba para arriba. Vamos, dale. Agresividad en defensa. Mejor lectura en ataque, sin embargo, después del minuto de tiempo vuelve sin variantes. Unión Atlética, Urunday mucho más firme, mucho más seguro, mucho más convencido del plan de juego. Maneja estos primeros 10 minutos con ventaja, ahora de 7. El básquetbol se reanuda. Y Felipe juega para Dotti, Andrés que amaga y pone para Curbelo. Guillermo ante Demian, McClendon en la cortina. El pase de Guillermo no es bueno, la encuentra con fortuna. Se levantó para dos, afuera el lanzamiento Lee. Tyrone con el rebote. Otro final de primer cuarto. 34 para Olimpia, 18 para Capitol. Epa. Diego García encontró el espacio, va ante Felipe. Y eso es doble porque primero toca el acrílico. Y luego llega la barrida. Y abre 9. El conjunto estudioso. Sí, no sé si no había fallo del Fede García también en la penetración de Diego. Perfecto el pitazo de los árbitros. Ahí está. Lo toca, lo desestabiliza de abajo. Después perfecto el pitazo. Felipe García. Descarga para Andrés. Dotti rompió de Gilliard. Amaga y abre. Felipe. Felipe. Felipe se apresuró. Pensó que quedaba menos tiempo del que quedaba, pero la encontró Dotti. 14 frescos para Unión, que tiene serios problemas para encontrar tiros claros, ¿eh? De hecho, Bowman Jr. creo que no ha tomado un solo lanzamiento. Dotti escapó ante Delgado. Bueno, ahí hay un tiro claro de Unión. Lo generó todo Andrés. Usted cree bien. No tomó ningún lanzamiento todavía Bowman Jr. Gilliard ahora. Tico Delgado. Diego García.
Siempre Diego, lo quieren atrapar. Descarga tiempo para Demian, 7 para el tiro. Delgado contra Bowman. Tyron Lee, ante McClendon, la va a perder, la encuentra el Tico, tapa de atrás. Falta, no la vi, Tiros para Delgado. Da la sensación a primer golpe de vista que sí, está adelante nuestro. Segunda de Doty, cuarta de Unión Atlética. Se iba la posesión, quedaba sucia. Ahí la encuentra Delgado. Ahí va a venir Doty de atrás, sí, hay falta. Bruto, falta. Tremendo, retracto. Clarísimo. Y me disculpo absolutamente con la señora jueza Aline García, que la vio clarita. Y hay más libres para Burundi. Y cuarta falta de Unión. Cuarta vez que va en la línea también Uruguay, ¿no? Es maximizar la falta del rival. Delgado, máximo anotador del partido hasta el momento, quiere seguir sumando. Y el primero queda corto. 11 por ahora. Pronto para el segundo. Ahora sí, 8. La ventaja de Urunday Universitario, sale Unión. Final del primer cuarto. El único local que está ganando es Ayago. 24 a 18 sobre vuelta. Doty. Bowman Jr. se recibió y la quemó y la puso. Ahí está. Estaba desesperado por tomar un tiro. No le importó más nada. Y papá de Unión. A 5. Obviamente los primeros puntos para Bowman Jr. 2 de 3 en dribles para Unión, que es en el único rubro que supera a Urunday. Delgado, Demian. Si hay faltas de libre, recibe Tyrone. Y ante McClendon, amaga hacia afuera. Machaca hacia adentro. Y de mano izquierda con mucha facilidad. McClendon, la verdad, Carlos. Sí. Livianito, pero, livianito. No, pero livianito en defensa en los internos. Si entre los goles de Lee y los goles del Tico lo lastima permanentemente a Unión. La falta es de Hilliard, la primera de él, la segunda de Urunday. Siete la ventaja de Urunday Universitario. Ataca Unión. 48 segundos le quedan al primer cuarto. Sale Doty de cortinas. Recibe y descarga. Felipe ante Diego. Felipe, línea final. Bandeja pasada. Se traga el sexto. Tyron Lee. Y salida con Demian. ¿Corre o no corre? Espera y juega. Lee. Y ahí va Lee por línea final. Atacando el aro con la clínica afuera. Rebote y a correr Unión. 4 contra 2. Felipe, ¿quién lo para? Felipe. Abajo, dijo la jueza. El tema sí es común. Para mí es gol, Para mí es gol. Va a hablar Vivian García. Es que yo creo que si es abajo es antideportiva. No, es gol. Va la pelota. Es gol. Valida en el doble. Y es doble y falta para Unión Atlética. Perfecto. Unión se puso a 5 y puede ponerse a 4. La falta de Diego García fue la primera, la tercera de Urunday. Se viene la primera variante en el local. Su capitán Felipe Trusich a la cancha. Se va Doty con 2 faltas al banco. Hablábamos de Bowman Jr. Hasta el momento, Hilliard solo tomó 1 lanzamiento de 3. Fela y el adicional, que sí. Unión a 4, sale Urunday Universitario. 1 segundo la diferencia entre relojes. Delgado. Demian. Lo espera Trusich. Diego García. Consume segundos Urunday Universitario, que quiere tener la última del primero. Diego. Delgado en la cortina, siempre Diego. Descarga para el Tico, tapa McClendon, rebote que le queda a Bowman. Y hay que tirar, vale. Roy, final. Final del primer cuarto, achica Unión, pero gana Urunday por 4.
23 para el Estudioso, 19 para Unión Atlética. Ya volvemos. Leyó muy bien el partido. No precisó de Hiller, ¿no? Porque leyó bien. Demian mismo, ¿no? Que es otro que tiene poder ofensivo. Se dedicó más a hacer jugar y generar juego. Entre él, Diego García, manejaron los hilos de un equipo que tuvo al Tico Delgado totalmente pesando ahí en la cercanía del tablero, al propio Tyron Lee. La Unión le costó mucho en ofensiva. Entreverado por momento, defendía bien Urunday Universitario. No aparecía Bowman, entreverado McClinton. Y después el resto le costó generar. Y hoy hablábamos la diferencia de asistencia entre un equipo y otro. Pero encontró un triple Curbelo, después encuentra un triple Bowman, alguna penetración, esta corrida última del cierre por parte del Fela García con falta incluida, le permite a Unión arrancar 4 puntos por debajo. Fue más Unión, fue más Urunday frente a un Unión que no le encontró la vuelta en los primeros 10 minutos de partido. Le costó defender, le costaron las rotaciones. Fue más y está bien que gane los primeros 10 minutos Urunday. 6-3 la diferencia en asistencia de un equipo con relación a otro. Delgado, 12 puntos, goleador del partido hasta el momento. 5 para Felipe García, eso por el lado de Unión. Primer cuarto, Olivo el Mundial 28, Miramar 16. Están en cancha ya en Urunday con la 24 Corbiciero y también está Prieto. El básquetbol se reanuda y está atacando Urunday Universitario con 4 de ventaja. Hilliard, Delgado, Tico, rompe y descarga. Tyron no pueden con él. Tyron Lee en la pintura, doble Estudioso. 7 para Lee, 18 son los puntos de Urunday en la pintura. Aquí Curbelo. Guillermo encontró el espacio. Guillermo la sacó mal. Pierde la pelota Unión, será para Urunday. Aquí Corbiciero. Giovanni para Tyron. Lee mira el aro con cariño. No pudo. Hilliard suelto, te mata. Hilliard suelto, te mata. Pa, 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 de un doble. Doble en definitiva para que Urunday Universitario recupere 8. Primeros puntos de Anthony Hilliard. Máxima de Urunday Universitario que había tenido en diferente pasaje 7. 9. Ah, 9. Tiene razón, peinado. 20 a 11. Discúlpeme. Curbelo. Curbelo, que no. Y Corbiciero otra vez con el rebote y a correr. Ante Felipe García, Delgado. Hilliard. Giovanni. Prieto. Prieto contra el mundo. ¡Qué canastón de Patricio! Y ahora sí es máxima de 10. Fela. Fela. Torcido el lanzamiento. Urunday Universitario domina, Carlos. Domina, sí. ¿Lo ha encontrado algún pasaje a Unión? La chance de acortar, ¿no? Lee no pudo, Lee sí pudo. Y obliga el minuto de Santiago Gómez porque Urunday Universitario pone un 8-0 rapidísimo en el arranque del segundo cuarto para abrir máxima de 12. Minuto de Unión. Sigue siendo más, sigue leyendo bien y sigue aprovechando. Y abre la máxima y otra vez obliga el minuto de tiempo al técnico de Unión, que no le encuentra la vuelta al partido. Si hablamos del peso, ¿no? De los internos. Entre Tyron Lee y el trabajo del Tico Delgado, ha sacado mucho rédito ahí por un Urunday Universitario. Ahora también, qué poquito defienden McClinton y Bowman ahí cerca del tablero.
Vamos con parciales en otras canchas, faltando 4 minutos para el segundo cuarto. Tabaré le gana a Larrañaga 37-29. Olimpia le gana a Capitol 47-33, mientras que Sayago le está ganando a Welcome 28-26. Siguen las variantes en un equipo y otro. Está Dios jugando para Cabillón. Maniobra Agustín. Giro hacia afuera, lo quieren atrapar. La saca para Felipe. García con 6. García para Bowman. Trusic suelto y para 3. Que sí. Pa, pa, pa. De Unión. Importante. Apareció el capitán para ponerse a 9. Sí, pero trabajó mucho mejor la ofensiva. Ahora hubo un par de pases también. Roba Felipe y se va. Roba Felipe y se va. Antideportivo. Tiros y pelota para Unión Atlética en plena reacción. Primera de Cordillero, también la primera de Urunday Universitario. Todo arranca con la presión del Fela García. El robo, la corrida y después la falta de atrás. Sí, lo toca, está perfecto, es antideportiva. Adentro el primero del Fela. También en boca el segundo García y la pelota será para Unión. Responde con un 5-0 la salida del minuto. Unión Atlética con Dio, Felipe, Trusic, Bowman Jr. y Cabillón. Urunday Universitario tiene a Corbiciero, Prieto, Brause, Hilliard y Tyrone Lee. Felipe para Miles, Bowman Jr. ante Brause. Machaca el 7, se arrima Lee para doblar. Bowman Jr. incomodísimo, tiro y erró. Lee con el rebote. Séptimo rebote para Tyrone Lee. Vamos con los resultados abajo. Olivol está ganando a Miramar 36-25, faltando 6, mientras que faltando 4. Ahora Verde y Rojo le da vuelta y de local le gana 41-38 a La Gomar. Tyrone, Tyrone, Tyrone y pa, pa, pa de Urunday Universitario para recuperar 10. Suma 12. Tyrone Lee fue el primer triple para Urunday en 4 intentos. Trusic, Dios. Cabillón. Felipe. García. García. Descarga para Felipe. Trusic amaga y va. Trusic en el pique la pierde, pero había falta sobre él anteriormente. Pie, pie, pie. Pie, pie, dice pie. Nicolás. Los internos de Urunday son Delgado y Lee. 24 puntos entre ellos. Batando ellos solitos con Unión. Exacto. García. Cabillón que se abre intentando sacar a Lee de la pintura. Felipe encontró el espacio y mano izquierda. Puso un doble interesante. Para que Unión se coloque a 8 otra vez. 9 para Felipe, que es el goleador del agua. Corbiciero acelera. Corbiciero descarga. Brause hasta abajo por derecha. ¡Qué bien la hicieron! En transición rápida, Urunday Universitario recupera 10. Qué golazo, ¿no? Qué bien que la remataron, qué bien terminaron, qué bien el leyó Brause. A 3 calles la ofensiva. Y acá la falta ofensiva. Para mí un desplazamiento de Bowman. De Bowman la primera, de su equipo la primera también. 10 asistencias dio Urunday en el partido en 6 manos diferentes. Ahí está de vuelta. Ahí viene la cortina de Bowman. Se lo va a buscar, sí, clarísimo. Perfecto el pitazo. Urunday más 10 y con pelota. Corbiciero. ¿Y acá qué hay? Técnico Bowman. Y es la segunda de Bowman. Y se viene McClendon en su lugar. Hilliard con el libre, con la técnica, que sí, 11. Corbiciero ante Dios. Se planta Giovanni en ofensiva. Hilliard. Hilliard, pa, 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 y se va, se va, se va. 14 arriba el estudioso. 6 para Hilliard, todos en este cuarto. Segundo triple para su equipo en 5 intentos. Cabillón. Felipe. Ante Patricio Prieto. McClendon en la cortina. Felipe para un lado, Felipe para el otro. Felipe que descarga. Falta sobre Trusic.
Segunda de Gilliard, segunda de Urunday. Se come la mague Gilliard, ¿no? Intenta evitar el choque, hay un pequeño contacto. Después se llevaba una mano de Lee abajo. Vino dos y a la cancha se fue Felipe García. Insiste McClinton. Termina fracasando, pide falta, todo Unión, no le dan nada. Y ahora Gilliard, inspirado Tony. Siempre Gilliard con ella, cortina de Tyrone. Descarga para Brause, adentro para Lee, roba Trusic, no pudo. Tyrone revierte para Pato, Prieto para Giovanni. Corbiciero torcido. Dotti. ¿Toca, toca o no toca? Ah, para mí es para Urunday. Conversan los árbitros. Y dicen que saca Urunday Universitario, que gana por 14. Va a volver Delgado en Urunday. Corbiciero. Siempre Giovanni con ella. Brause ahora. Gilliard. Cortina y se abre. Aprovecha la cortina de Lee, pero la falta es ofensiva y la pelota entonces para Unión Atlética. La falta se la pita en el 21 a Tyrone Lee, la primera, la tercera de Urunday. Y justamente es Tyrone Lee el que se va a ir en lugar de Delgado. Queda sentido en la cadera, ¿no? Ahí va la cortina. Che, hay falta de Tyrone Lee, es clara. Joaquín Dios choca con Prieto, pierde la pelota y se va Gilliard expreso al gol, se va Gilliard expreso al gol. Estudioso para recuperar, o mejor dicho, abrir máxima de 16. Trusic. Dios. Dotti recibe ante Prieto. Maniobra Andrés. Anotea Prieto, la deja salir luego. No. Esta me parece que esta es al revés, para al Unión. Esta es al revés porque Trusic no la toca. Esta para mí es de Unión. Le dan el saque a Unión Atlética. La verdad que hoy se han asistido bien, ¿no? Porque las veces que dialogaron entre los jueces fue siempre para corregir, para sumar y para poner en cancha lo lógico, ¿no? Lo que tenía que pasar. De Dios para Trusic, que no pudo atacar el aro ante Brauses. Ahí para el tiro. Hay que empezar a buscar, ¿eh? Dios 3 tiene que buscar. Joaquín se abrió y se levantó. Joaquín quedó corto, busca Cabillón. Se hace fuerte Gilliard en el rebote. Delgado. Tony. 21-10, la diferencia de rebotes de Urunday con relación al agua. Prieto. Delgado. Amaga el mano a mano con Gilliard. Cerraba los caminos Dotti, ahora sí recibe Tony, que la saca para Brause. Pa, 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 pa. No. Cabillón. Y a correr ahora Agustín contra Brause. Frena. Y juega con Dios. 3.50 y se va la primera parte. Domina claramente Urunday Universitario. Máxima de 16. Dios ante Corbiciero, roba Giovanni. Otro robo que le vale 2 puntos a Urunday Universitario. Corbiciero para abrir 18. Y hoy la perdió y terminó cometiendo la antideportiva. Y ahora sí, robo de Corbiciero para reivindicarse, la corrida con la conversión para sacar la máxima. Y ahora la falta de Corbiciero es la segunda, es la cuarta colectiva de su equipo. Final del primer tiempo, Olimpia 55, Capitol 40. A modo de titular, le digo, hasta el momento solo terceros partidos en la parte alta, Sayago Welcome. Sayago le está ganando 38-32 a Welcome. Falta uno para que termine el segundo cuarto. Y abajo, verde y rojo le abrió 13 de diferencia a Lagomar, 53-40. Atacaba Dotti, no pudo, pero Cabillón sí, aunque ahora quedó solo Prieto. Y responde Urunday Universitario. Con los problemas que tiene Unión para anotar, Carlos no puede regalar esos puntos permanentemente. Manda Cala, vuelve a perder Unión Atlética. Sí, pero además la lentitud para volver, el equipo desarmado, desarticulado. Pase largo, solo estaba Prieto.
Creo que van a pedir verla en el monitor, cosa que pueden, ¿no? Los jueces, sí. Sí, 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 tienen la duda. La pide el técnico. Exacto. Se ve que Gómez está al ladito y está convencido que el saque es para Unión. Acá la tenemos otra vez. Para mí le toca la mano a Dotti. Después pie del pie de Prieto, mano de Dotti. A ver. Sí, le toca la mano derecha a Dotti. Para mí. Para mí se equivocan. A mí toca la mano de Dotti. Pero cuatro ojos ven más que dos. Dotti para reponer. Recibe Cabillón. Y ahora Felipe. Con 15 para el tiro. Ataca Unión Atlética. Están problemas, ¿eh? Pierde por 18 jugando como local. Cabillón de 13 afuera. McClendon no gana un rebote. Y Prieto la baja y sale con Corbiciero. Otra vez Patricio. Acelera el pato y descarga para Brause. Delgado. García. Brause. A buscarla llega Diego. Brause contra Cabillón. Maniobra el Coquito. Machaca el Coquito. Descarga y Giovanni. Entró y salió la peleadora. Dotti con el rebote y a correr Unión. Aceleraba Andrés. Cabillón, línea final. Lo tapan desde atrás. Insiste Agustín. Doble. Azulgrana 16. Corbiciero, Delgado, abajo lo estaban agarrando a Brau, se entiende, Aline García. La falta es de Cabillón, la primera, la tercera colectiva del agua. Vuelve Bowman Jr., se va McClendon. García para reponer, Prieto el que recibe ante Trusic. Corbiciero, Delgado. Brause, Diego. 8 para el tiro. García ante Dotti. Escapa Diego. La descarga no es buena, la encuentra el Tico. Se levantó como pudo, tiró y erró Bowman. Y ahora Felipe, corre. Felipe, corre. Eso intenta, lo quieren atrapar. Frenó y descargó contra Trusic. Felipe. Ordena García y juega para Trusic. 2 minutos y se va la primera parte. Trusic. Corto el lanzamiento. Y el rebote de Corbiciero. Final del primer tiempo en el Cerro. Verde y Rojo 53, Lagomar 42. Mira vos, lo dio vuelta y siguió de largo entonces. El equipo de la calle Prusia que está empatando la serie. García. Delgado en la cortina. Diego. Corto lanzamiento, busca el Tico. Afuera mandaba Nicolás. Y ahora, algo en la hinchada Unión. Ah. Dijo algo de esto, no va más. Algo pasó. Sí. Aparte salió decidida, ¿no? Le digo mientras, final del primer tiempo, 46 Tabaré, 38 Larrañaga. Denunciada la parcialidad de Unión. Sale Unión Atlética 1-20 por jugar en el segundo cuarto en colectivas. Defiende Urunday Universitario. De Felipe para Cabillón. De Cabillón para Dotti ante Prieto. Andrés. Andrés. Andrés y doble azulgrana 14 minutos. Minuto de Dapará, ganaba por 18 su equipo, ahora gana por 14. 1-14 para el final de la primera parte. Le quedaban los 2 minutos a Dapará.
Y bueno, vamos la opción, pide uno de ellos. Que pide no echar por la borda en un minuto y medio todo lo bueno que hicieron durante los primeros 20, teniendo control del juego, teniendo control del partido, habiendo sacado máximo hasta de 18 puntos. Ahora cortó algo Unión, aprovechó alguna situación puntual de juego, acortó, ahora pierde por 14. Por ahora el único que está llevando la serie a un tercer partido es Ayago, que al cabo del primer tiempo le está ganando a Huelcán 43-34. El básquetbol se reanuda, Unión defiende con una parada, Arbrause. Y la pierde Urunday Universitario, no se entendieron, Rodrigo Giovanni. Ya sale Unión. Urunday Universitario, sí, en colectivas, García, Curbelo. Felipe otra vez. Felipe, Cabillón. Afuera el lanzamiento de Agustín, pide falta que no le dan. Delgado Cormisiero. Largo el pase que no llega a destino. Roba Cabillón, se la queda Curbelo. Y ahora Felipe. Todo mal está haciendo Urunday en el cierre. García. Curbelo. Que no. Bowman que sí. Felipe. Y ahora Doti. Amaga ante Brause. Andrés hasta abajo. Pierde la pelota. Recupera García y corre Urunday. Dos contra uno. Diego, Pato, 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 doble, doble, doble. Otra vez 16, Felipe. Ocho. García. Va a tener que buscar Felipe. Felipe, que no. Buscaba Cabillón. No vale el lanzamiento, se acabó. Se acabó la primera mitad, amigas y amigos, por 16. Gana Urunday Universitario 48-32 de Unión Atlética. Pausa y hay triplazo de Macromercado. Ya volvemos. Individualidades tratando de sacar adelante al equipo. Con problemas defensivos, flojitos los extranjeros defendiendo. Urunday leyó muy bien el partido. Llegó a tener ventaja hasta de 18 como máxima en el partido. Juan Pablo Tamborini, ¿qué me cuenta de la planilla completita de Galiquio? Bueno, lo más importante, los 14 puntos para Tyron Lee, que es el goleador de partido hasta el momento. 7 rebotes aparte para él, 3 de 10 en triples para la UA, 2 de 9 para Urunday Universitario. El básquetbol que se reanuda por Unión Atlética, los 5 que abrieron el juego, sea García, Doti, Curbelo, McClinton y Bowman Jr. por Urunday Universitario. Una variante respecto al quinteto inicial y es Prieto en lugar de Demian Álvarez, cuando tiró y erró Doti. O sea, García, Prieto, Hilliard, Delgado y Tyron Lee. Arbitran Vivian García, Aline García y el cumpleañero Nicolás Revetria. Delgado ante Bowman. Para dos se levanta con mucho vuelo y doble. Estudioso para recuperar 18. 14 para Delgado. Vamos con otros resultados. Saca ventaja verde y rojo jugando como local. 60-47. Le está ganando a Lagomar, faltando 6 para el final del tercer cuarto. También saca una buena diferencia Olimpia, 20. Faltando 4 para el tercer cuarto, 72 para Olimpia, 52 para Capitol. Lindo doble de Doti ahora, amagando para un lado, poniéndola por el otro. A 16 se coloca la UBA, sale otra vez Urunday. Prieto. Hilliard ante Curbelo. Viene Tyron a la cortina, opta por la cortina de Delgado. El pase de Prieto no es bueno, roba, roba, roba y a correr Unión. Fela que avanza. Doti, papapá. Doti, no, no, no. Rebote largo que se queda Gillian. La hinchada Unión está enojada con McClinton. Cuando Lee revienta la pelota en el aro. Y Urunday recupera 18.
Felipe. Doti. McClendon. Hay falta antideportiva. Sí, perfecto. Tiros y pelota entonces para Unión. La antideportiva de Tyrone Lee es la segunda. Está bien porque además va al antebrazo y lo agarra. O sea, nunca hay intención de jugar la bola. Para mí es perfecto el pitazo. A ver cómo le va a McClendon en la línea. El dominio es claro y total a favor del estudioso. Cuando McClendon encesta el primero. Me dice que están enojados con McClendon. Sí, por la actitud. Ahí está la clarísima. No sé qué protestaba Tyrone Lee, ¿no? Largo el segundo. Y la pelota que será para Unión otra vez. Curve lo repone. Felipe recibe. 12 ya quedan para el tiro. La cortina indirecta de Bowman para que reciba Doti. Ya la pide Miles. Posteado ante Delgado. Quedan 5 para el tiro. Doti lo sabe. McClendon tiene que buscar. Felipe tiene que tirar. Y no tiró. Y no tiró. Y desaprovecha Unión la antideportiva con un solo libre y luego sin siquiera lanzar a tiempo. Hablando de los extranjeros, 24-8 la diferencia de puntos de la dupla de Urunday con relación a la de Unión. El tema es que Bowman Jr., si no me equivoco, tiró solo para 5 y tiene 3. Tiró para 8 y tiene 3. Tiró un triple también, que no es verdad. Que era tirado muy poco. Bastante menos de lo que Unión precisa. El tema es que el Unión Universitario le está defendiendo bien. Hiller tiró para 11, metió 8. Y acá roba la pelota y se la queda Bowman. Ya se planta en el ataque y juega para el Fela. García. El pase que se desvía, pero la encuentra McClendon. 8 para el tiro. Andrés. Acrílico y doble. Azulgrana para ponerse 15. García. Delgado. Objetivos cortos, Carlos, se tiene que trazar. Sí, sí, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. De Hilliard para el Tico, que deja colgado de las luces a McClendon. Juega para Diego, para dos. García. La sigue moviendo muy bien Urunday Universitario y recupera 17. 16-5 la diferencia de asistencias de Urunday con relación a Unión. Una de las tantas diferencias en las que Urunday Universitario domina al conjunto azulgrana cuando Curbelo con acrílico encuentra el doble para que Unión se coloque otra vez a 15 y sale Urunday. Lee contra McClendon, lo va a atacar. Lee los dejó pintado. Y le reventó la pelota en la cara cuando el Bowman Jr. queda sentido del posterior izquierdo. Atención, Es una muy mala noticia para Unión Atlética. No puede más Miles. Vino Tyrone Lee. Es Miles. Tiene un Tyrone. Tal cual. Sí. Pero lo dejó pintado Lee a McClendon. Parado. Demasiado fácil la hizo Tyrone. Cuando acá maniobra Curbelo. Entró y salió la peleadora. Prieto con el rebote y Urunday con la salida. 17 de ventaja. Diego. Amaga y descarga. Delgado. Prieto. Papapá. No se animó. Tico. Cortó el Prieto. Tapa desde atrás Curbelo. Se la queda McClendon. Y ahora Felipe. Andrés. Se olvidó rebajar Prieto en la penetración esa. Cabillón. Felipe. García ante García. Felipe. Que no. Rebote de Prieto. Arriesgado pase para Diego que llega a destino. Y ahora Hilliard. Escapó ante Doti. Atacó por línea final y va a ir a la línea. La falta de Curbelo es la segunda. La primera de la UBA en este cuarto. Ahí bata Hilliard. La falta es clarísima, ¿no? Fuerte. A la línea. Hilliard tiene 2. Un buen tirador de libres, Tony. Bueno, Quack. Hasta que hablé. Pero venía sí, uno de uno, ¿no? Sí, venía. Venía. Pero sí. Es un jugador que tira arriba del 80%. Sí. Cuando no habla Lali. Sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Si de todos los protagonistas de esta noche, usted es el técnico y tiene libres para ganarlo, ¿a quién le da los libres? De todos los jugadores de los dos planteles hoy. Sí. Se lo doy a Hilliard. Y le tapó el micrófono de alguien. Eso está bien. Doti ahora. Abajo. Curbelo. Que sí. 16.
no logra en cualquier caso Unión Atlética y Banar. 2-3 defensas consecutivas con 2-3 buenos ataques que le permitan definitivamente reducir la desventaja. Maniobra Delgado, lo quieren atrapar. El pase llega para Diego. García para el Tico y otra vez contra Cabillón. Delgado que gira, Delgado que amaga, Delgado juega para Lee que la va a hundir. Finalmente puso el doble. Es que McClinton está no sé dónde. ...40 puntos en la pintura, Urunda. A mí me habían hablado este hombre como un especialista defensivo. Se quedó en el avión. Curbelo que amaga, se cuadra y lanza. Para, tres, Guille corto. Gilliard y otro rebote, corre Prieto. Tony prefiere jugar una ofensiva larga y esperar por el resto de sus compañeros en el ataque. Prieto. Abajo para Tony, la sacó como pudo, le queda Tyrón. Lee. García, 7. Se abre Tony. Diego juega para Prieto. No. Cabillón. Se va a venir Ollenar al Unión. No sé qué te iba a preguntar si estaba lastimado, te pibe. Curbelo, Felipe, García, que tampoco. Cachotea Diego. 3 de 16 en triple para Unión. Final del tercer cuarto. Va a pasar Olimpia. 77 para Olimpia, 56 para Capitán. Bueno, y acá casi la pierde Gilia, la encuentra con fortuna ante la marca de Dotti. Posteado Delgado, recibe el Tico, le quiere doblar el Fela, reversión para Prieto, tiene revancha y ahora sí. Pa, 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 del Pato y se va. Se va 21 arriba de máxima Urunday Universitario. Quinta asistencia para el Tico Delgado. Cabillón, Curbelo. Ataca por izquierda, define con derecha, no la pudo poner. Tyrón con el rebote, García. Diego. Y Delgado, solito. Falta sobre él. La falta de Dotti es la tercera de él, la segunda de su equipo. Sigue leyendo bien el partido, sigue defendiendo. No encuentra Unión la posibilidad de frenar en ataque, las rotaciones defensivas no funcionan. Sigue apareciendo Lee, sigue generando juego el Tico Delgado, pide minutos de tiempo ahora. Unión manda a Urunday. Sayago hasta el momento, de los cuatro cruces de arriba, el único que está forzando un tercer y decisivo punto que sería el lunes en cancha de vuelta. Exacto, y aparte están bastante abiertos el resto de los partidos, faltando 4 para que termine el tercer cuarto. Tabaré le está ganando a Larrañaga 60-47. También victoria de Sayago, como recién decía Lali, 52-39 ante vuelta. Ahí estaba el minuto de tiempo. En lo previo, digamos, uno analizaba a Juan Pablo y era una de las posibilidades que se fuera a tercer juego ese, Sayago Vuelcan, ¿no? Exacto, creo que era la serie más pareja. Me parece que sí. Exacto, y por ahora lo está confirmando Sayago, que le abre 13 de diferencia. Yo no esperaba tanta diferencia Olimpia, que lo liquidó rápido el partido. Y del lado de abajo, el que está forzando tercer partido es Verdi Rojo, que le está ganando por 11 a Lagomar después de la paliza de Lagomar del otro día. Faltan 42 segundos para el final del tercer cuarto y está ganando Olivol ante Miramar 55-43, faltando 4 para el tercer cuarto. Solo con criollos Unión Atlética para afrontar este tramo del partido. Bowman sentido y McClinton perjudicial para el equipo, si se me permite. El Tico falló el primero. Adentro el segundo y se va. Se va el Tico Delgado con 15 puntos, 5 asistencias, 7 rebotes. ¿Peinado, usted está liquidado a favor de Urunday Universitario? Y tendría que pasar, no sé, algo extraño, ¿no? Mira Cabillón Olifaul.
tendría que tomarse un viaje interplanetario Urunday y crecer de la forma que por lo menos hasta ahora no ha demostrado Unión en el partido, pero... Tercera de Tyrone Lee, segunda de Urunday. Lali, porque hoy cuando hablé de los equipos de ligas que se mantenían, omití y tuve un error grosero. No nombré a Ebrahim Maccabi, que claro, mantiene a todas las fichas y a los extranjeros. A dos de los tres. A dos de los tres, exactamente. Y el cuerpo técnico. Y el cuerpo técnico, tal cual. 19 la ventaja a favor de Urunday Universitario. Los dos con faltas para dar. Y ahí hay una de las que tenía para dar Unión. De Trusic, la primera de su equipo, la tercera. Diego, Lee, escapa ante Cabillón, pica Tyrone, roba Cabillón, se la queda Joaquín, Dios, Felipe, Trusic no pudo, Trusic atacó el aro, deja corta la bandeja, peleaba Llenard, porque gana Brause y ahora Prieto dejando para Diego, García largo, muy largo para Lee, Tyrone ante Cabillón, falta defensiva y a la línea. La falta es de Cabillón, la segunda, la cuarta de su equipo. Y decidir a jugar el mano a mano, va adentro. Y sí, lo aguanta, se mueve, se corre, clara falta. De Cabillón, libre para Lee. Fíjate que Urunday además hoy no precisó de Demian Álvarez, ¿no? Que es un jugador importantísimo en el esquema de juego de Daprá. Fue inteligente en los primeros minutos del partido leyendo Demian por dónde pasaba el partido. Y después no ha vuelto a jugar. Demian Álvarez jugó solo el primer cuarto. Esos primeros 10 minutos. Terminó con 3 asistencias y 2 puntos. Tyrone. Afuera. Creo que no hoy, pero algo para corregir de Urunday es el tema de los libros. Hoy lleva 8 de 14. Me proyecto en un partido con un final un poco más apretado y sobre todo con los internos, que son los que más reciben. Tanto Lee como Delgado. Tyrone. Ahora sí. Y pierde la pelota Unión Atlética de manera infantil. Situaciones que desmotivan cualquier intento de reacción, ¿no? Sí, pero además le ha costado una enormidad a Unión, ¿no? Le ha costado el año, la temporada. Brause. Hilliard. Cortina de Lee. Descarga para Diego. García contra Trusic. Diego tira hierra, busca Tyrone, gana Tyrone, falta sobre Tyrone. De llegar, creo que va a ser la falta. No, de 9 de Cabizón, la tercera. Lo van a sacar a Tyrone por la queja, me imagino, ¿no? Por la queja y porque ya tiene una antideportiva, ¿no? Con una técnica se va. Lee tiene 2. Sigue sumando Tyrone y Urunday, 21. Más 9 rebotes. ...22... y se va. Se iba Lee, le dijo a Daprá, volveme a poner. Palabras más, palabras menos. Tyrone quiere reingresar. Ollenar, Doti. Descarga que no es buena, roba Prieto, se la queda Diego y a correr Brause. Brause, falta. Antideportiva. Sí, de Ollenar. Sí, hay un empujón, ¿no? En la espalda de Brause. Esta jugada te marca un poco lo que es Unión, ¿no? La pérdida en ataque otra vez. Equipo que está quebrado. Falla el Coquito el primero. Ha
22, que son 23. La próxima fase de playoff es 0-0. Exacto, al mejor de tres. Al mejor de tres, con el mejor ubicado local. Y por ahora, el martes arranca la serie entre Urunday y Tabaré. Porque está ganando Tabaré 62-56. Edo solito, Prieto aprovecha la asistencia de Diego. 23 a Urunday Universitario. Cuando acá recibe Cabillón debajo del aro, la sacó para Dotti. Andrés amaga, Andrés ataca, Tapalí, pero ahí falta. Perdón, Gilia. La falta de Brause es la primera, la tercera de su equipo. ¿Recordás, Carlos, que el segundo cuarto arranca con un 8-0 de Urunday Universitario? Ahí se quiebra el partido. Unión tiene una leve reacción con un 5-0 que le permitía por lo menos volver a ilusionarse, pero a partir de ahí otra vez Urunday Universitario pisó el acelerador y lo pasó por arriba. Sí, pero en el segundo cuarto son 13 puntos, claro. Unión. Sigue cantando la número 6. Cuando Giliar tira hierra, el rebote lo consigue Krušić. Avillón. Dios. Quiere jugar ante el Tico. Insiste Joaquín. Tapa Delgado afuera. 9 para el tiro. Le queda la Unión. Pierde por 23. Joaquín. Repone. Dotti recibe. Se levanta con acrílico y para dos torcido. O llenar. Se tragó el aro. O llenar se le fue. Vuelve Demian Álvarez a la cancha, se va Giliar, también volvió Felipe García y se fue Dotti. Final del tercer cuarto, Tabaré 64, Larrañaga 58. Bueno, achican algo en mis rayitas y acá. Antideportiva de vuelta. Y se va. Sí. Yo no sé si no la hizo para que se la cobrara antideportiva, te digo. Dos empujones de atrás. Brause sigue sumando desde la línea. En cualquier caso, Carlos, más allá de que Unión Atlética había jugado la parte baja y hacía muchos días que no tenía acción, sí. Veía un Unión Universitario favorito, pero que el partido se liquidara tan temprano, no me es que lo hablamos en lo previo. Uno pensaba que la localía, la gente, si bien hacía tiempo que no jugaba, pero el equipo había ganado una buena racha de partido en la zona de abajo. Esperábamos otra cosa, ¿no? Prieto que no. Cabillón con el rebote y de a poquito se nos va el tercero. Tercer cuarto, 66 para Olivol, 50 para Miramar. Con este resultado, Olivol se está salvando. Le queda un cuarto todavía. Cabillón afuera. Demian, García. Brause. García. Brause. Casi roba Cabillón, Prieto la encontró, tiró y erró, hiciste Prieto. Y se la queda nomás el Pato. 14 segundos para el final del tercero. Por eso Brause se la deja a Diego para una ofensiva larga. Escapa Diego ante Felipe, ataca a Lara, una mano García. Acrílico y adentro, se va, 27. Va a ser final del tercer cuarto, Krušić de tres, que no hay final. Final de un tercer cuarto absolutamente estudioso. 27 arriba Urunday Universitario de cara al último.
Gracias por esperarnos, amigas y amigos. Nos preparamos para el último cuarto cuando Trucillo va a conversar con la parcialidad azulgrana y les pide comportamiento. Pues el partido está resuelto a favor de Urunday Universitario. Gana por 27. Y Trucillo le pide a la hinchada que no haga nada que pueda perjudicar al club del futuro. Lo manejábamos durante el tercero, Carlos. Sí. Una confirmación de lo que vimos, sobre todo en el segundo, ¿no? Claro. Mata quebrado Unión. Acá Unión lo que quiere es que no pase nada con la gente afuera, que pueda salirle caro y que cuanto antes se termine el partido mejor. Esa es la verdad. Repasamos mientras lo que son los parciales en los otros partidos de la noche. En la zona baja, faltando 8 minutos para que se termine. 68-50 le gana Olivol a Miramar. Faltando 4-40 para el cierre de partido. 81 para Verde y Rojo, 65 para Lagomar. Todo esto indica que hasta el momento Verde y Rojo está estirando la serie a un tercer partido del próximo día, lunes. Atención, se vino Larrañaga. 7-45 para el final del partido. Tabaré sigue ganando, pero ahora por 3. 66 para Tabaré, 63 para Larrañaga. Olimpia va a ganar, va a clasificar. 102-75 le está ganando a Capitol, faltando 1.5 para el final y faltando un segundo para el cierre del tercer cuarto. Amplía la diferencia. Todo indica que el lunes Sayago y Huelcan vuelvan a jugar. 64-48 hasta el momento está ganando el conjunto de Ariel y la Vía. Si gana Sayago el lunes en cancha de Huelcan, el tercer punto de esta serie. El básquetbol se reanuda de Prieto para García y ahí va Urunday Universitario iniciando el último cuarto. Tico. El pase que no prospera, fuera manda Felipe. Pato Prieto. El lanzamiento que no, el rebote lo busca y lo gana Brause. Y es doble para el conjunto de Urunday Universitario. Otra pelota que se queda delgado. Brausa y la salida. García. Prieto. Demian. Ay, 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 mirá lo que encuentra el mercedario. 32 de ventaja, abre el estudioso. Trucillo contesta. Prieto en bandeja también. Cambian gol por gol y roba Prieto desde atrás. Gran esfuerzo del Pato para quedarse con esa pelota y otra vez Urunday con la bola. Prieto desde que entró a la cancha no salió más. Así es. Y no sé si no sale ahora. El Tico que erra, García. Hay falta. Y pelota para Urunday Universitario que gana por 32. Primera de Dios. Se viene Corbiciero a la cancha. Se va Prieto justamente. Ya vamos al cambio. Buen partido. Más allá de los puntos que puede haber hecho, la intensidad en defensa, lo que le dio al equipo. 13 puntos, 3 recuperos, 2 asistencias para él. El rebote de Felipe. Y Unión Atlética con la bola. Dotti. Un centro que no prospera. Se le termina perdiendo afuera Nicolás Delgado. Dotti. Dios. Dios, que no. McClinton, rebote ofensivo. Trucic. Trucic, corto lanzamiento, García con el rebote. Y otra salida para Urunday Universitario. Deja Diego para el Tico. Brause. Diego. Brause. Afuera lanzamiento, Felipe con el rebote. Dios. Maniobra Joaquín. El pase no es bueno. Roba Giovanni Corbiciero. En realidad el robo fue de Diego García, que es el que desvía
el paso. Corbisiero. Tico. Lo postea Demian ante Dotti. Demian revierte, Braus estira, Corbisiero amaga, se manda y descarga. Qué bien la hicieron. Qué lindo se pasa la pelota Urunday Universitario, Carlos. Y bueno, ahí tenés la diferencia en el tanteador, la diferencia de cómo juega un equipo y cómo juega el otro, la diferencia en la cantidad de asistencias. Otra vez los jueces dialogan con el tema. Rebeto dijo, ya está. No da más, ¿no? Ya está, sí, suspendido. Final. Suspendido. Denunciado y suspendido. Lo suspenden los jueces el partido. Bueno, no hay mucho más para agregar de nuestra parte. Urunday Universitario se va a meter en semifinales. Veremos ahora qué resuelven los tribunales. Interpreto, Juan Pablo, que no, no se va a jugar lo que queda, ¿no? No, aparte acá el reglamento es claro. Responsabilidad de una parcialidad. Exactamente. Pero fueron un montón de veces a hablar también, ¿eh? Y fue Trusic y fueron los jueces. Bueno, Urunday Universitario se mete en semifinales mientras los protagonistas se saludan con total corrección. Termina ganando bien, con autoridad. Y bueno, una lástima para Unión, que se va de esta manera del torneo, pero bueno, en cancha fue totalmente superado por un equipo que, lo reiteramos, ¿no? Es el más claro candidato a uno de los ascensos que da el torneo metropolitano. Por ahora, Urunday sería rival de Tabaré. Tabaré estaba ganando. Y por ahora, la única serie que sería a un tercer partido del próximo día, lunes, es la de Sayago-Huelcan, porque estaba ganándole Sayago a Huelcan. Y en la parte baja, verde y rojo estaría estirando también a un tercer partido de la serie por el descenso. Bueno, cerramos esta producción Tenfield. Amigas y amigos, gracias por la compañía. Veremos qué resuelven tribunales, pero lo cierto es que Urunday Universitario será semifinalista en este metro. Chau, chau.